Hola chicos, hoy hace un día muy bonito, así que vamos a salir y eh, ¿qué le ha pasado a la plaza, chicos? ¡Ayuda! ¿Qué está ocurriendo? ¿Eh? ¿Cómo que ayuda? ¡Ayuda! ¿Qué, ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ese es Darwin, Darwin, ¿qué te pasa, Esto pequeñito? No me ¡Oh Dios mío! Pero pasando? ¿qué es eso? Ven, Darwin, ven, corre, métete en casa, métete en casa, corre, pequeñito, corre, cierra las puertas. ¿Qué es eso, chicos? ¡Oh Dios mío! Es un apocalipsis de Darwin, madre claro mía. ¿Qué barbaridad? Te están persiguiendo, te están buscando por la ciudad. Mirad, chicos, sí. han pasado de largo. ¡Dios, qué miedo! Vale, Darwin, ¿qué ha pasado? ¿Por hay muchos Darwin como tú? A pero ver, ¿son malignos o algo? ¿Cómo, ¿Cómo te explico esto? Es que estaba viendo dibujitos. ¿Cómo? Y pues, y pues ha pasado esto. Oh, no, no me digas que estabas viendo episodios de tu serie, Darwin. No me digas sí, eso. Ahí eh, va. Sí, justamente. ¿Qué es dices? Que no, pero. De mi familia. Ahí va. Que echabas de menos a tu familia. Pero si Gumball te dijo que no lo. Bueno, es que si echabas de menos a tu familia. Escúchame, Darwin, no te preocupes. Porque si quieres que vuelva tu familia y quieres acabar con el apocalipsis, ahora mismo la gente nos va a ayudar. Chicos y chicas, ahora mismo reventar el botón de like, suscribiros al canal, comentar la palabra Darwin para que la familia de Darwin aparezca y también para que acabe nos vemos con este apocalipsis, chicos. Vamos, dejad sí. vuestros likes. Eso es, me gustaría, por favor, darle like. Eso, porque si no, no vamos a encontrar a la familia de Darwin nunca, chicos. Porque, claro, sí. está su hermano Gumball, pero, pero su familia, su mamá y su papá no están. No lo están, vamos a encontrar, que... pero ya. hay una cosa que tengo. ¿Eh? ¿Tienes Espera. una cosa? ¿Qué cosa tienes? Por... Ahí va, es que han destruido la, to la torre, va a decir, la plaza la han destruido, por eso está así. Es que claro, eran muchísimos, imagino que sí que han destruido todo esto. Madre mía, es que eran un montón. También los he visto como por ahí arriba. Pues nada, pequeñito, venga, ¿qué es lo que tienes preparado? A ver, cuéntame. Pues, a ver, sígueme, a ver, qué es lo que tienes preparado. Mira. Vamos, te sigo, te sigo, claro que sí, pequeñito no, Darwin, a, a ver. A ti, del bolsillo. Es que... Espera a que lo saque es, del bolsillo. Es, es... Ah, los tienes en el bolsillo te... uy, que. aparecido aquí unos cofres. A ver, ¿qué tienes preparado por aquí? ¡Oh! Ahí va, esto es para hacer una base. Para para protegernos, ¿no? Voy a pillar por aquí las herramientas Pues pilla, pilla por aquí las herramientas, Darwin, a ver, me las voy a Me las voy a equipar sí, por aquí. Ha para protegernos, Porque oh, no. lo que viene es algo muy terrible Muy terrible, Ay, seguro ya, ya lo he visto, ya lo he visto, es un apocalipsis Y mira, se han cargado toda la plaza, pues tenemos que llevar mucho cuidado Porque si no acabamos con él, vamos a acabar Como, como la plaza esta, y nuestras casas igual Así que venga, Darwin yo no, quiero eso. no, yo tampoco, vamos a pillar por aquí todos estos bloques Genial, y vamos a ponernos manos a la obra Venga, va, vamos a ir quitando todo esto Darwin, si te parece, tú ponte a hacer una base eh, no sé si te, se, sabes hacer bases, pero bueno, lo que tienes que hacer es, es que un no cuadrado. Haz un cuadrado, con un cuadrado me sirve. Mira, lo que tienes que hacer, a ver, empiezo? por ejemplo, por, por, por aquí mismo puedes hacerlo. Mira, por aquí hacemos así. Damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora hacemos así. Toma, lo amplías así. Y esto lo podemos continuar por aquí. Yo creo que con esto es más que suficiente. Vale, vamos a dejar. Mira, vamos a poner una puerta de, de dos mejor en vez de uno Creo que se me da bien. Es que Ahí está, y hacemos así. Estas cosas no. se dan mejor a mi, a, mi, a mi hermano. ¿A, a tu hermano? Más es que Gumball sí Gumball la verdad es que el otro día hicimos también una base y se le dio bastante bien pero bueno mira yo creo que con esto es más que suficiente y ahora pues lo que tienes que hacer es por cierto pues, no, hacia de, no, te digas, no digas nada de esto porque me va a echar una bronca ya te va a echar la bronca porque te has puesto a hacer lo que te dijo que no hicieras que era ver los dibujos claro. animados de tu serie pero bueno a ver Darwin también es normal si echas de menos a tu familia pues imagino que los querías ver verdad y por eso te has puesto <laughs> a ver tus series un poquito de miedo. Uy. Pobrecito. No te preocupes, Darwin. Que esto, no esto se acaba, ¿vale? Vamos a hacer la base. Porque, mira, para hacer esto lo has pensado muy bien. Porque, claro, si estás haciendo lo mismo que hizo tu hermanito. Y te preguntarás: ¿por qué hacemos esto? Pues mira, lo hacemos porque si no lo hacemos, van a destruir las demás casas. Entonces, hacemos esta casa, esta base, para llamar su atención y que vengan aquí, que tengan ganas de destruir solamente esto. Así no destruyen nada más. O sea que está muy bien, muy bien. Darwin, vamos a hacerlo muy bien. Madre, la verdad es que a veces pienso, soy muy listo. Tengo 10 años. Ya, ya, es verdad, tienes 10 años. Ya lo sé. He visto unos. Episodios también de tu serie, y la verdad es que es muy divertida, me gusta muchísimo, Darwin. Oye, creo, creo que veo que no es simétrico. Eh, no, es, no es simétrico. Ahí va, a ver si contó yo mal. Un segundito, vamos a ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vaya, he hecho 7. Sí, no es simétrico, pero bueno, a ver. te la largo, la largo yo. Eh, lo alarga lo alarga Perfecto, pues nada, mientras tanto, yo voy a seguir por aquí quitando todo el suelecito y vamos a ponernos manos a la obra. Ahí está Darwin quitándolo todo para que la base sea eh, bien simétrica. ¡Vamos! Perfecto. Y bien segura, hay que hacerlo segura. Eso seguro. es, bien segura. Pues nada, hay que poner todo el suelecito este. Vamos allá, Darwin, lo estamos haciendo muy, pero que muy bien. Mirad, mirad, chicos, tenemos aquí ya bastante experiencia en hacer todo esto. Así que nada, perfecto. Y mientras que Darwin se ponga ahí con de la verdad, base. Queda muy bien. Sí, Queda bastante bien. que de mayor que ser superviviente de, 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 de. ¿Cómo has dicho que se llama esto? Eh, son apocalipsis. Eh, son, pues a ver, Ap no sé. Y, sí. y, ¿Y por qué po son pocos? Pues, cómo son? No, no son pocos, es una palabra, son bastante Ahora que lo dices, apocalipsis. ¿Y por qué no son a mucha lipsis? Ya, la verdad. Bueno, ahora que lo dices. No, entiendo. no lo sé, la verdad, ahora que lo dices, eh, tiene sentido, porque si. Es mudado. Que claro, apocalipsis es a apoca, si, si son muchos, ¿por qué se llama a poca, no? Porque tiene la palabra. Y si no a mucha no Claro, a mucha lipsis, pues sí, o a mucho lipsis sería, ¿no? Porque son muchos, y pues la verdad sí, no sé. también. No sé por qué se llama así Pero, pero sí, tiene, tiene toda la razón del mundo Oye, para ser hay que un hacer, hay que pescado de hacer... 10 años Eres bastante listo hay que hacer se es ¿Cómo el se techo? cierra? no me sabía Ah, el techo, ¿El techo? Eh, Sí, la verdad es que no sé si hacer parte de arriba Yo creo que con esto que hemos hecho... Mira, por ejemplo, podemos hacer aquí el baño, en este sitio de aquí, en esta zona. Hacemos por aquí el baño, hacemos una puerta. Esto te lo dejo así preparado. Por si quieres hacer aquí el baño y aquí la habitación. Realmente no, no tenemos que hacer nada más. Vale, pues y la parte de arriba, la puesta. Sí, así. Yo quiero hacer una cosa. ¿Qué quieres hacer, Darwin? A ver, sorpréndeme. Mira, no, chicos, después, plan que sea sorpresa, que tú cuando lo ah. veas lo Oh, vale, genial. Pues claro que sí, tú haz lo que quieras. Mira, aquí voy a cerrar esto así, de esta manera, para los cristales, para que se quede esto bien. Ahí estamos, esto también. Bueno, no, realmente esto lo quitamos y lo dejamos así, porque esta va a ser la habitación. Ahí está, con unas cristaleras bastante amplias. Muy bien, aquí vamos a poner la habitación. Esto sí que lo vamos a cerrar tal que así. Genial. Ahí está Darwin terminando de completar lo que es la base, la parte de arriba. Sí, pero y de esto me voy a medirlo. Me no, no te preocupes. Si yo te echo una mano también por aquí, mira, 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 mira. Por aquí ponemos todo esto. Ahí está. Esto también lo cerramos tal que así. Claro, aquí no vamos a poner ningún tipo de cristalera. Y en esta zona sí que la ponemos. Muy bien, pues se va a quedar una base bastante maja, ¿eh? Mira, mira, mira qué bonita. Ahí la está. cristalera. Eso Ahí es un está. cristal. Sí, eso es un cristal. A ver, vamos a tapar todo Toma, esto por aquí. Ahí está. Quitamos esto, lo tapamos. Muy bien, le echamos una mano a Darwin y ya estaría esto bien marcado para que Darwin lo termine y lo complete. Muy bien, pues Darwin, mira, ya he hecho por aquí una habitación. Aquí tenemos el baño, que está bastante bien. Ahí va, esto cargado de un golpe. Madre mía, el pico este está bastante bastante cheto. En fin, pues nada, yo me voy a poner ahora a decorar un poquito lo que vale. es la base. Ya va quiero hacer una cosa: que creo que te va a gustar. ¿Vas a hacer algo chulo? Pues muy bien, claro que sí, puedes hacer lo que quieras. Yo mientras tanto me voy a poner aquí con la decoración. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a poner primero el salón, que va a ser esto, y ahora nos ponemos con la cocina. Vale, el saloncito, mira, lo podemos colocar aquí. Voy a poner por aquí la televisión, ahí justamente, muy bien. Nada más salir de las habitaciones y del baño, esto lo ponemos aquí en medio. Muy bien, se queda un salón bastante majo. Ok, pues aquí vamos a poner una estantería de estas, aquí otra, y vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, vale, pues mira, podemos pillar aquí unas librerías. Eh, esto es para la habitación, vale. Tenemos también un comedor y tenemos la cocina. Voy a pillar todos los muebles de la cocina y nos vamos a poner a decorar. Nos faltaría solamente la habitación y el baño, vale. Pues cojo, pillo también aquí todas las alfombras y vamos a ver cómo lo hacemos, vale. Lo voy el a ver, ¿lo vas a hacer? Madre mía, lo voy a hacer, sí. chicos. ¿Qué hará, Darwin? Quedaros hasta el final para verlo, chicos. Y podremos acabar con el apocalipsis. Pues lo veremos dentro de muy poquito. A ver, ¿cómo ponemos esto? Pues esta vez. ¿Dónde mira, va? Aquí tenemos la cocina. Hola. Vamos a poner. Hola, voy a poner por aquí yo el comedor. Pues mira, lo podemos poner por aquí. Yo creo que aquí puede quedar bien. Aquí ponemos las sillitas. Vamos a poner también aquí esto. Muy bien. Vamos a ayudarnos con esto para poder colocar los platitos. Ahí está. Muy, pero que muy bien. Vale, y la cocina la vamos a colocar. Vale, Voy a poner dos cristales. aquí Ahí está, perfecto. Pues por los cristales, sí, imagino. ¿Has pillado cristales reforzados? Supongo que sí, ¿no? Porque Mira, los cristales estos reforzados. Son, ¿no? ¡Ay, muy bien! Esos son, sí, señor. Ahí está Darwin poniendo los cristales reforzados. Mirad lo que bonito. <laughs> muy bien, Darwin. Ahí, dale, dale. Vale, pues vamos a poner aquí estos bloques que has elegido, onda, de color naranjita también, como tú. ¡Qué guay! Vale, tengo 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No me creo que vaya con 33 bloques que has pillado vaya a caber justo. Increíble, medidísimo, como en la base de tu hermano. ¿Qué has dicho? ¿Qué número? ¡33, Darwin! ¡33! Y mira, ah, justamente gusta. hay 33 por aquí. ¡Genial! Pues vamos a poner por aquí Ay. esto. El frigorífico lo colocamos en esta esquinita de aquí. Vamos a ponernos todas estas cositas también aquí. Mira, esto lo ponemos aquí una mampara extractora también vamos a colocar estos muebles aquí tenemos eh, compartimentos para poder poner aquí cositas en la despensa la parte de arriba la parte alta muy bien vamos a colocar cajoncitos también aquí unos cajoncitos por aquí esto también ok faltaría que más aquí, faltaría pues mira ahí está Ahí está Darwin, muy bien. Está ahí poniendo cositas, así me gusta. Yo, mientras tanto, continúo por esta zona. A ver, realmente... Esto me está lo gustando quitar? mucho. Y lo podemos poner aquí, mira, esta zona. Te está gustando mucho construir, me alegro, me alegro. Pues siga sí, así, que lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Lo voy a poner por aquí, mira, los platitos. Ahí está, los colocamos. Vamos a poner también un poquito de fruta en este lado. Muy bien, genial. Y vamos a poner las alfombras. Que mira, las alfombras podemos poner una aquí en el recibidor, tal que así, genial. Otra la podemos poner aquí en la habitación, que bueno, ahora veremos dónde va lo de las habitaciones. Yo creo que aquí puede quedar guay. Me okay. gusta mucho cómo y está quedando otra por aquí en diagonal. Sí, se está quedando muy guay. Mira qué alfombrita más bonita, aunque bueno, realmente está muy cerca de la otra, así que la vamos a colocar aquí. ¡Muy bien! ¡Vale, perfecto! Vamos a colocar también aquí las estanterías estas. ¿Y qué más tenemos, chicos? Porque se ha quedado un comedor bastante amplio y bastante curioso. Vale, vamos a mirar el baño y la habitación. Vamos a pillar todos los muebles del baño y de la habitación. Y vamos a ponernos manos a la obra, porque lo estamos haciendo muy pero que muy bien. Ok, eh, y ahora que lo pienso, ¿hay puertas? Vale, tenemos aquí puertas, tenemos iluminación también. ¡Oh, wey, tenemos un montón de cosas. ¡Genial! Vamos a empezar con el baño, chicos. Vamos a colocar, pues mira, vamos a quitar esto de aquí. A ver, sí. esto sí. Y esto esto sí. Por aquí, vamos a poner también el espejito, espejito. Aquí podemos poner el está Qué bien que chulo está. me ha quedado el, ¿Te el ha quedado adorno. Onda, te ha quedado un adorno guay. Pues ahora salgo para mirarlo, claro que sí. Yo mientras tanto estoy terminando por aquí con esto. Mira, vamos a poner eh, la estufa en este. Vale, ponle la puerta, ¿no? Pon la puerta, sí, por la parte de fuera, Darwin, ahí pon la puertecita, por el felpudo y lo que haya, porque he visto. Sí, ahí tiene felpudo, timbre, pon todo eso, Darwin, dale, dale, duro. Voy. A ver, yo mientras tanto voy a poner las alfombritas por aquí del baño. Genial, aquí. Creo que está, bueno, esta la pongo por aquí. Muy bien. El cepillo, ah, no, claro, aquí no lo puedo poner porque faltaría poner esto. De aquí con el cepillo de dientes. Voy. Muy bien. A ver, ahí está. así y esto, así. Mira. Eh, Ay, pero ¿vale? está mal el suelo este, ¿no? Creo ah, el suelo, sí, el suelo hay que cambiarlo. Muy bien, Darwin, ahí está. Lo estás haciendo genial. Mirad, chicos, cómo como lo hace Muy, muy bien. Perfección, vale. perfección, perfección, perfección. Sí, perfe um, perfeccionista se llama, ¿no? Esa. Que, que le gusta a la perfección. Muy bien, muy bien, así me gusta. Vale, yo mientras tanto voy a poner por aquí más iluminación que tenemos, ok, para cuando sea de noche. Ponemos aquí dos, aquí colocamos otras dos. Aquí en esta esquinita podemos colocar otra, por aquí vamos a colocar otra, encendemos la lamparita. ¿Y dos cofres. Muy bien, muy bien. Si ya no quedaba nada más, está genial. Mira, y aquí ponemos más iluminación. En esta esquina podemos poner otra lamparita. Y por aquí, a ver dónde podemos poner. Pues mira, aquí también ponemos otra lamparita. ¡Muy bien! ¡Bien iluminado todo! Y bastante espacioso. Ok, pues me faltaría. Bueno, aquí me ha sobrado, creo. Ah, no, claro, esto lo voy a colocar en esta zona de aquí. Y me faltaría una puerta para la habitación solamente, Darwin, que imagino que la tienes tú. Y yo ahora voy a pillar todo esto. Eh, me ha faltado la pastilla de jabón. Vamos a abrir por aquí la puerta y la pastilla de jabón la colocamos aquí, justamente en la bañera, para poder echarnos jaboncito y ponernos bien limpitos. Muy bien, pues faltaría solamente la habitación, chicos. Las camas, ¿dónde las colocamos? Pues mira, podemos colocar una aquí con la mesilla yo creo que queda muy bien con su reloj despertador ahí está perfecto y la otra camita pues la colocamos por aquí muy bien con el otro reloj despertador y aquí en medio podemos poner justamente hombre realmente lo podemos aquí? poner aquí aunque sea detrás de muy bien se queda muy bien tenemos aquí un armario dos camitas y ya estaría, chicos. Yo creo que hemos terminado. ¿Cómo va eso, Darwin? Yo ya he terminado de decorarlo ya todo. Ya he terminado también. Ole, qué bien. A ver, faltaría, claro. Y estás haciendo la parte de arriba y todo. Qué guay. Oye, lo hemos hecho muy bien y muy rápido. Estoy muy, muy orgulloso sí, de ti. ¿eh? Mira, mira esto. A ver, vamos a mirar qué es lo que ha hecho Darwin. A ver qué ha puesto. Base 100% segura de Darwin. Aunque bueno, base se escribe con B, eh, Darwin. Pero bien hecho. A ver, vamos a cerrar por aquí. A ver lo que ha hecho. Ojito. ¿Cuáles son los detalles que has hecho, Darwin? Está muy, muy bonita. Por aquí, mira. ¿Cómo mola la base? base, Por fuera se ve una base bastante tocha, ¿eh? bastante grande. y... ¡Oh! Anda, chicos, mirad, qué, qué bonito. Qué, qué guay que ha puesto por aquí. Es mi coda. Es tu colita, anda. Miradlo, chicos. Es la colita de Darwin. Sí, sí, está muy chula. Como mola, lo has hecho muy bien, eh, Darwin. Estoy muy, muy orgulloso. Muchas me gusta gracias. mucho. Pues nada, me he esforzado mucho. Voy a descansar. Soy un pez. sí voy a descansar, Darwin. Venga, yo voy a abrir por aquí las puertecitas. Bueno, de hecho, las voy a cerrar ya, ya que hemos entrado. Y voy a enseñar la base. Qué chulo está esto. Sí, es muy, muy amplia la. Me gusta mucho. Me aquí tenemos un pequeño recibidor. Eso, voy a, a echarte una siesta. Yo ahora iré también. Vale, aquí tenemos un recibidor para poder leer libros. Tenemos también la televisión para poder ver los episodios. Aunque bueno, de la serie no, porque salen muchos bichos, como habéis visto, muchos Darwin malignos. Y aquí tenemos pues eh, la cocina, que es bastante amplia, como estáis viendo, con su frigorífico, su cesta de frutas. Tenemos también un comedor para poder sentarnos aquí a comer. Y también tenemos el bañito. Mirad, chicos, para darnos un baño bien rico, con su puerta y todo. En la habitación creo que también tiene puerta y mira tenemos el cepillo de dientes tenemos nuestro espejo tenemos para lavarnos las manos para hacer popó tenemos de todo chicos y la estufa para calentarnos a ver vamos a cerrar por aquí la puerta del baño y vamos al dormitorio que también tiene su puertecita vale muy bien y ahí está Darwin hola, está. Oh, oh, hola Darwin bueno échate una siestecita no si puedo quieres dormir. Que... ah no puedes dormir por qué estás nervioso por, por, sí, por estoy la muchalicia bueno no te preocupes yo voy a ver si duermo Darwin escúchame no te preocupes porque vamos a acabar con todos ¿vale de hecho, mira, te voy a dejar por aquí las cosas que no necesito Con esto, mira, entretente Que esto está bastante, bastante guay Para entretenerse todo, vale. eso por ahí, todo eso Y nada, yo mientras tanto, sí que sí Me voy a echar una siestecita Hasta que venga el apocalipsis, chicos Buenas noches Dos mil años más tarde. Ah, ¿qué, ¿Qué hora es? Eh, Las 10 de la noche. Madre mía, muchachos, de... eh, eh, Darwin se ha dormido. Ay, qué bonito, chicos. Mirad cómo estáis descansando en su camita. Darwin, escúchame que. ¡Oh, Dios mío! ¡Que están ahí fuera! ¡Madre mía, ah, chicos! Mirad, Darwin. Despierta, Darwin, Ay, despierta, mira. Dime. Que están fuera ya. Tus copias están por ahí, mira, mira. Ahora, mira ¿Pero nada? qué me estás contando? Esto están es están por ahí. Ha funcionado la base, los hemos atraído a todos aquí. Están esperando a ver si salimos. Mirad los chicos, son un montón. Últimamente vale. estoy quedando mucho con el, el pedo policía y dice eso ah, es una docuda ah, una docuda sí dice es una locura lo dice mucho la verdad venga vamos para arriba Darwin que tenemos que acabar con el apocalipsis mirad chicos ya nos están viendo y están viniendo vale, para equipar esto ahí golpea golpea dale 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 eso es tírale con el tira chinas hay que bajarse por aquí un poco y vamos a darles a todos chicos mirad Uy, se están viniendo pero a, a lo mejor bueno imagino que son malos verdad ¿A ti te pegaban cuando intentabas acercarte a, mí me han a ellos pegado mucho. te pegaban yo sí, me he pegado ven... pero yo sé ¿Sabes, Kárate? Pues venga, vamos a bajar a pegarnos con ellos. A ver si pe ¡Sí, sí que pega! ¡Madre mía, que si sí pega, muchacho! ¡Pegan pero una barbaridad! No sé que no, no utilizara el poder del Kárate. ¿Cómo como que no lo usarás, eh, Darwin? Es el momento de usarlo ahora. Si usas Kárate, tienes que utilizarlo ahora. A ver, ¿me podré subir por aquí? A ver, un segundo. ¿Sí? Vale, eh, pues, para allá. Dale, 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 dale! dale, dale! ¡Dale, dale, Darwin! ¡Madre mía, mira, chicos! ¡Kírate! ¡Ahí está DUO! ¡Está pegándoles a todos! Muy bien, Darwin, dale, dale, duro. ¡Madre mía, mira, chicos! ¡Salen volando! ¡Kírate! Claro, realmente no sé quién es el Darwin original. Pero ahí está Darwin pegándoles una paliza a todos. Dale, dale a todos, Darwin, buenísima. Ya, estoy aquí. Quédate muy buena muy buena ¡Uyos! Que acaban conmigo muchachos, me quitan un montón, hacen bastante pupa. Vale, pues vamos a darles chicos. Voy a descansado un poco. Ahí va, mirad los chicos se ha tumbado ahí, pero Darwin cuidado que van a ir a por ti. Mira, vamos, abajo, mira, ¿Qué? ¿Qué? Vamos, ¡pum, ¡toma! ¡pum, mira. Está, está dándoles de abajo está ahí tumbado dándoles. Vamos Darwin, lleva mucho cuidado. Claro, desde allá abajo no te ven al parecer. Vale, vale, voy a seguir dando vueltas por aquí. ¡Uh, vaya paliza me están pegando. Ok, vale, son un montón chicos. Vale Darwin, estás ya otra vez eh, bien para poder utilizar el karate el poder. Sí. Sí. Mira, cállate, cállate, cállate. Ahí está, dale, 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 mirad chicos está usando su poder del karate, ¿cómo les pegas? ¡Yo! ¡Wow! Vaya paliza le está pegando buenísima Darwin, dale, dale duro. Ya quedan menos, Mirad, chicos, ya quedan muy poquitos. ¡Vamos, buenísima! Dale con el tirachinas, qué buena Darwin, eres buenísimo. Vamos, vamos, vamos. No sabía que se te daba tan bien esto. ¡Cuidado ahí, karate, karate, karate! Dale, dale, dale. Ya quedan poquitos. ¡Buenísima, buenísima! El último. ¡Muy buena! Creo que era el último, ¿no? Creo que sí. Ya hemos acabado con todos. Eso hemos acabado con todos, chicos. Hemos acabado con el apocalipsis. Vente por aquí porque vamos a celebrarlo, Darwin. ¡Vaya pasada! ¡Sus!